Llegamos a Mar de las Pampas, yo no conocía y bueno, ahora vamos a conocer juntos a ver qué tal nos parece por ahora. Es muy hermoso y sí, es muy similar, siento yo, a Cariló, en cuanto a que es muy de mucha arboleda, mucho bosque. Muy natural, mucha naturaleza y pájaros. Ahora vamos a mostrarles qué tal nos parece.
Y ahora estamos acá en Mar de las Pampas y el acceso a la playa es por este médano. Así que bueno, deseo suerte. Vamos a tratar de subirlo. Les muestro cuando subo porque no puedo filmar y hacer esfuerzo. Te vas a lastimar, mamá. Sí, vos. Llegamos vivas. Estamos vivas. O sea, si te cansa, si querés hacer cardio, vení, subí, bajá otro, varias veces. Y ya estás. Vamos a ver la playa. Vamos a este lugar que se llama El Granero. Vamos a ver qué tal se come Mar de las Pampas. Bueno, estamos acá y te dan unas empanaditas que no llegaron a la foto, pero al video. Pero bueno, esto te dan unas berenjenas al escabeche y mi hermana me está tapando. Y bueno, lo bueno es que te dejan estar con perros, así que vamos a probar y ver qué onda. Están ricas, dicen. Papi, corta. Y esa milanesa está divina. La querés besar. ¿Pero vos también habías pedido mix? Aquí. Vení. Arriba. Vení. Arriba. Hachi. Bueno, estamos haciendo ahora este mapa que nos dieron la información turística. Que dicen que hay como unos lugarcitos que te muestran unas lindas casas y como linda vista. Así que vamos a hacer ese camino. A ver si está lindo y qué vemos. Lo voy a mostrar por acá. Nos cambiamos, pusimos cómodas y con mamá y con mi hermana Melissa. Vinimos a hacer esta travesía. Un trekking, ¿no? Sería un trekking. Una caminata, a ver, para conocer un poco más. Por acá no habíamos venido, ¿no? No. Pero ya se nota que es todo bosque y camino de tierra. Con subidita. Están comiendo. Alquiler de cabañas. Nuestra Señora del Valle se llama la iglesia. Esta es Bunge. Este es el jazmín amarillo. Al parecer por todo este camino es como que te va mostrando los diferentes así árboles y plantas que hay. Todo pampa hay acá. Todo pampa. Hay dos cosas. No, yo vi varias. Escúchame, para ir a la iglesia es para allá. Es un sendero botánico el que estamos haciendo. Juan de Garay, ¿qué está? Juan de Garay. Muy bien. Y aquí topo Juan de Garay. Hasta Avenida Cruz del Sur. Orden. Ok. Orden. Ok. Sí, es muy tranquilo acá. Muy lindas casas.
les hubiese encantado. ¿Sí? Y aparte se nota que ustedes ni me prestan atención, o sea, yo diciendo, hay un montón de lugares así que se llamaba Pampa, Pampa Mía, no sé, Pampa cuánto. Esto, ¿eh? Y yo, ¿por qué tanto Pampa? Y se llama Mar de las Pampas, bacana, ¿cómo que se llamen? O sea, como el sur. Nadie me dijo nada. Si hacemos el video acá en el medio del bosque, arranche. Pero estaba por entrar en crisis. Me iba a tirar un palo, mírenla, por favor. Un perro nos empezó a ladrar. Se escucha, ¿eh? Nos empezó a ladrar. Nos tuvimos que ir, nos llegamos a la iglesia porque un perro, no sé, nos quería morder. Estaba defendiendo su casa. Dios. Esto de ser aventureras no estuvo tan bueno. Pero bueno. Como nadie va a venir nadie por acá. Caminando, exacto. Somos la única, camina, las únicas que están haciendo este sendero. Sigue ladrando. Sigue ladrando el perro. Ay, Dios. El sendero ese de allá sale acá. ¿Quieres meterse el sendero? Mirá, mirá. Vamos mirando. Primero tenemos que observar. ¿Qué dice? Acá hay un pino mexicano que se llama Pinus patula. Imaginamos todos que es este. Hola, pinus mexicano. Y acá encontramos un sendero por el cual iremos. Ah, es un eucaliptus blanco. Esto está valentina. Muy rica la combinación. Muy rica.